Vale. Ven aquí. Pam, pam, pam. Pero volando, volando, ¿eh? Volando, voy, volando, vengo. Vale, ¿Y entonces. por qué Ah. vienes? No sé, porque como había ido, pues tenía ganas de volver, la verdad. ¿Y por qué vuelves? Porque si yo no estoy aquí. Está grabada. Si yo no estoy En fin. aquí, tú no puedes ser feliz. ¡Mierda! Dios, Dios. Claro, porque soy ¡Mierda! youtuber y los youtubers nos dan felicidad. Dime, dime. Nada, nada, nada. Uf. No, no, digo, a ver, no me vayas a romper cosas ni nada. Que no me está Uf. costando ni nada. Uf. Que no rompa cosas, dice. He puesto 20 de dinamitas. Vaya, vaya. ¿Sabes lo que voy a hacer, tío? Vamos a hacer eso por aquí arriba. Voy a Dime, llenarlo todo de dinamita. Todo, todo, todo. Cuando tú no estés. Y lo voy a explotar todo, tío. sí, ¿no? Cuando lo Espera, tengas acabado, eso me suena de algo. cuando lo tengas acabado, Espera, Derek, lo destruiré. tú no serás, no me jodas, ¿eh? ¿De qué? El causante de la explosión de nuestra casa. ¿Qué casa? La que teníamos antes, gilipichis. Tú no tenías ninguna casa, si te conozco desde aquí, capullo. Yo antes estaba con Green Matter. Pues si venimos en barca. ¿Green Yo Matter? estaba con Green Matter. Te encontré a ti tirado por el suelo y te recogí con la barca. Ay, tu memoria. Ay, la Hostia. memoria. Pues podría ser, ¿eh? No, no, Y ahí Green Matter no estoy seguro. murió. Murió. Green Matter Green murió. Matter. Pero, ¿Green Aún Matter? recuerdo su Pero saludo. si yo me acuerdo que alguna vez sin querer me has llamado Green Matter. Claro, es que confundo los personajes, ¿sabes? Confundo a la gente. Me recuerdas a él. Él era gilipollas. Eras un normal y me recuerdas a él, la verdad. Entonces también debía de ser muy guapo, muy honesto, amigable y sobre todo un gran amor. Baby. Tienes que parar. ¿Qué qué? No, no te sirve hacer la broma de que eres guapo porque ya tienes cámara. ¡Oh! Exacto, porque así no ven la ironía. ¡Oh! Vale, la verdad no, no sé exactamente a qué ha venido eso. Pero yo lo he No tirado. sé, no, yo no Ya, entiendo, ¿eh? yo tampoco, pero ahí está. Ahí está y la verdad que me puede salvar de un apuro, ¿eh? Es que me recuerda tanto a Green Matter. Siempre diciendo cosas con sentido, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí. Ahí. ¿Te has puesto un poco a explorar las torres? ¿Cómo van avanzando? No, yo estoy vigilando en una torre. Está muy bien. Vigila en la torre. A ver, que no vaya a venir nadie a rompérnosla, ¿eh? La torre no la vigilo. Vigilo si viene alguien en la torre. ¿Pero cómo va a venir alguien en la torre, gilipiches? ¿Pero cómo va a venir ¿Quieres alguien? verlo? ¿Me está retando a que venga alguien? ¿Me está retando? No va a venir nadie, tío. Al menos de personas, ¿no? ¿Seguro? Porque puede venir un bicho muy feo que Ah, nos cuesta no. mucho matar. Uy, no, no. No hace falta. ¿Seguro? Por supuesto. No me retes, ¿eh? No, no tiene por qué venir ningún bicho Estamos feo. en Sobre todo porque creativo, ¿eh? estamos en creativo, exacto. Por eso Porque la cosa mismo. sería sufrirlo en supervivencia. Pam, 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 para, pam, 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 para, pam, 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 para, pam, 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 pam. Hostia, que he quitado la antorcha y pensaba que se me había parado el juego, tú. Pam, 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 pam. Oh. Vale, llegamos al límite. Y ahora vamos a poner piedecita. Ahí. Se junta aquí. Ok. Ay. Ay. Vale, Derek, ¿cuál es? Atención, ¿eh? ¿Cuál es tu Call of Duty favorito? El 1. ¿Cómo? Ah, no. El 1 y después el que jugamos nosotros, tío. No me acuerdo cómo se llama en mi casa. El Call of Duty Cold War. Bueno, o Black Ops Cold War, mejor dicho. Eso. ¿Tú no sabías que se llamaba Black Ops?
Importa una mierda, la verdad. Entonces jugamos a zombies ahí en su casa. Y la verdad que estuvo bastante guay. Porque sí que es verdad que los easter eggs quizás son, o sea, son diferentes y tal. Pero mola mucho la idea de que puedas ir jugando de tranquis y irte subiendo las bebidas. Eso es muy buena idea. Pero peta mucho la Play. Peta muchísimo la Play. Eso no, Derek. No. Y tuvimos varios problemas. Encima un día, o sea, más de una vez me he puesto a grabar. A grabar, pero no para hacer un easter egg, sino para probar si podía grabar para luego grabar y hacer el easter egg. Vale. En directo estoy hablando, ¿eh? Probaba, probaba y me ponía a jugar 20 minutos y ¡pum! Se me salía del directo. No, se me salía del juego. Lo volví a probar, no sé qué. Y o me salía del juego otra vez o me salía del directo otra vez. Entonces no podía hacer nada. Estaba enclaustrado ahí. Estaba negado. Estaba negado. Así que ya sabéis, chicos, si queréis ver Cold War, dejad un like, un comentario y suscribiros. ¿Cuántas veces lo he dicho ya? Derek, ¿tú tienes la cuenta? ¿Tienes la cuenta o no? ¿De cuántas veces lo he dicho? ¿Hola? ¿Pero dónde se ha ido este? No sé, como veo que no me escuchas, te he dicho que voy a mear, pero claro, como no me escuchas, no escuchas, Pues no porque vayas a mear, tío, no te lo mereces. nunca has escuchado a la gente. Vale. Lo bueno es que ahora tenemos este camino por aquí. Tú escuchas a las mujeres porque te gusta que te hablen de los hombres para poder conquistarlos. Perdona. Yo no No te perdono. escucho, yo no escucho a ¿A quién le nadie. tiraste la caña 2 veces? En la cabeza. Hijo puta. Hay un problema. Hay un problema. Me queda 10% de batería, tío. Pues carga, hijo de perra. Voy a buscar el cargador. Esa Ahora es. vengo. Esa es, no tardes. Y mea de paso. Y todo lo que tengas Minutos que hacer. menos. Vale, chicos, pues nos quedamos nosotros solos. Y bueno, deciros que tenemos esa parte, o sea, este puente, ¿vale? Que lleva hasta ahí hecho, eso es brutal. Y ahora me gustaría empezar a hacer este. Lo malo es que debería, o sea, esto se tiene que hacer por arriba. Entonces tendría que construir todo esto. Todo, todo. Hasta aquí, ¿no? Bueno, a ver dónde llega. Aquí. Bueno, pero claro, pasa por abajo. Pasa por abajo. Pasa por abajo. Y eso está por aquí también. Lo que pasa es que no lo vemos. Está hasta aquí más o menos. Y de aquí podría abrir un poquito hacia aquí. Y hacerlo recto, 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 recto. A ver, no va a estar tapado del todo. Pero sí que va a haber una parte. A ver. Así, así. Ok. Va a haber una parte que va a estar tapada. Cuando más o menos va a ser por aquí. Cuando lleguemos aquí. Vale. Voy a ponerme ya la prismarina. O bueno, ¿cómo se llama esto? Ahí. ¡Epa! No sueltes esto. Ok. Vale. Tenemos esto así. Y ahí creo que ya lo tenemos. A ver. Vale, entramos en la torre de Odín. Vamos por aquí, y aquí tendría que ver esto. No, 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 no. Ok, ya sé que tenemos que hacer. Fuera esto y esto dentro. Ok. No, a ver, es tan sencillo como romper esto. Esto así. Perfecto. Perfecto. No, coño. Ahí. Y esto va a ser la pared. Sí, porque tiene que ser así, tiene que ser de dos, si no queda un poco feo. ¿Vale? Perfecto. Ahí estaría. Y ahora necesitamos escaleriñas. 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 ¡Ay! Que están aquí. Vale, me las pongo. Está aquí. No, eso no es escalera buena. Vamos a ir a por escaleriñas. Escaleriñas.
Ahí está. La ponemos. ¡Ay, no! Que... Escalera de ladrillos del Nether. No, no, no. A ver. Esto, de roble oscuro. Fuera. Ahí, de ahí. Perfecto. Esto, sí. Y vamos a hacer el suelo. Bueno, el suelo. De lo típico, ¿no? Hola, De pizarra. hola, hola. ¿Qué dice? Muy buenas. Por fin estás aquí. ¡Wow! Derek Mater al aparato y nos vamos a divertir un rato. Hostia, esto ya está por ponerlo de intro del próximo vídeo, ¿eh? Derek Mater. Derek Mater en el aparato y... Vale. Entonces esto ya lo tenemos montado. Bajamos por aquí. Esto sería para ir al medio. Y aquí tenemos para... Hostia. Vale, para viajar al otro lado. O para viajar aquí arriba a la torre. O sea que ya lo tenemos. Casi. Esta ya está. Entonces lo que voy a hacer es desde aquí ir hacia allí. No sería buena idea. Bueno, vamos a romper. Vamos a hacerlo de tres. No sé cuánto más me tengo que ir. Supongo que no mucho más. A ver, pero vamos a salir por este huequito. Hasta aquí. Vale. Voy a bajar. Ahí. Perfecto. No sé si vamos a encontrar esto. Ahí. Perfecto. Vamos a seguir hasta ahí. Luego ya cerraremos por arriba lo que haga falta. Pero de momento vamos a cerrar por ahí. Ahí. Ok. Aquí ya empezaríamos a ir hacia allí. Dos bloques así. Y tres. Vamos. Sin miedo, brother. Sin miedo. No hay Voy a hacer miedo. ASMR. Vas a hacer ASMR. A ver. Que se escuche bien. ¿Ha gustado? Es que no se escucha. Sea, sea lo que sea Otra. que lo que está intentando hacerme escuchar, no se escucha. No se escucha para Ostras. nada. ¿Eh? ¿Ah? Que no se escucha. Flipiches. Vale. Oh. Vale, para que quede medianamente simétrico, esto debería ser de otra manera. O sea, el suelo sí que va a ser así. Vale, el suelo ya. Empezad a verlo como es. Ok. Porque el suelo va a ser así. Pum. Suelo siempre tiene que ser esta especie de ladrillos de pizarra profunda. Vale. Ok. Cuidado. Fuera. Moar, Moar, dale, dale. Dale ahí, hombre, dale otro. Venga, otro. ¿Quieres otro más? Venga, venga. Pum, pum, pum. Vale, de hecho, no sé por qué cojones estaba haciendo esto de aquí, si no sirve. Pero bueno, vamos a romper. Vale. Sí, porque aquí pondré bloquecitos de madera. Bloquecitos de madera. No durante todo el recorrido, pero sí durante un buen rato. Ahí. Ok. Hostia, el trabajazo que es hacer esto, Derek. Es un trabajazo. Por Hombre, porque estás todo el rato rompiendo bloques y todo esto. Y tienes, o sea, no solo que tengas que construir, sino que tienes que tratar el terreno para construir. ¿Entiendes? Ahí está. Ahí está. Perfecto, madre mía. Vale, esto por arriba también va a ser de madera. Porque recordad, son vikingos. Y luego ya decoraremos y pondremos cositas. Pero de momento esto tiene que ser así. ¿Vale? O sea, esto es la parte más... ¿Vale? Más frustrantita. No pasa nada. ¿Vale? Vamos a poner esto por aquí. Y esto vamos a romper, por supuesto.
Se rompe, esto se rompe, eso se rompe, esto se Okay. rompe. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Qué ¿Qué te por pasa, tío? qué? ¿Qué? ¿Por qué qué? ¿Que por qué no te callas? ¡Wow! ¡Wow! Ay. No, pero escucha, Pues Derek. Ya, dime. De esta gran broma, ¿no? Sí, de esta pequeña diversión. Ahí. ¡No! El techo no. Ya llegan ninfas y elfos. Por cierto, bro, ¿cuál es tu animal fantástico favorito? animal Así. fantástico, ¿qué es eso? Sí, vale, animal fantástico entraría. O sea, lo que es algo mitológico, digamos, pues una sirena contaría como un animal fantástico. O incluso el león de Nemea. Puedes decir animales más normales, tipo una quimera. O a cosas más concretas como incluso el monstruo del lago Ness, incluso puedes pasar por minotauros, centauros, elfos, orcos, Eso es lo que troles. pienso, que no es fantástico. ¿Eh? ¿Ah? ¿Que eso es en lo que piensas? A Bueno, ver, dime, dime. doble voy. ¿Cuál es Debemos el... hablar seriamente. Sí, seriamente, pero ¿cuál es tu animal favorito? Fantástico. Que me importan a mí los animales estos. Pues Por no, lo eso. vas a decir porque estás en mi serie. Claro, y por estar en tu serie estoy obligado, ¿no? Pues por A que supuesto. abandono, a que ¿De abandono, qué? que a que No. me doy ¿Pero de qué vas? como lo he hecho en el trabajo. Vale, pero es que el Dejo trabajo... el trabajo. ¿Te crees que me vas a ver mal dejar esta mierda? Perdona. No te me ¿Perdona? pongas exquisito, ¿eh? ¿Dónde están las gradas? Yo quiero la mitad del dinero que ganas. El dinero es mío. No te voy a dar nada de mis 0 céntimos. Nada. Dinero es mío. Me lo he ganado yo. ¿Y sabes cómo me he ganado el dinero? Con esfuerzo y sufrimiento. Y con muchos clics. A ver, esto pasa por aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ya al salir de aquí estaremos fuera de la Tierra, ¿no? Sea así, así, así. O sea, adentra demasiado. ¡Eh! Creo que veo la salida ya, ¿eh? ¡Oh, chicos! Vale. Perfecto. No, si mejor no podría haber salido, ¿no? Porque, coño, es justamente la... ¡Oh! ¿La he clavado? A ver. Sí. La he clavado, no, sí, así soy, chavales. Que así soy. Una cosa, se clava, se clava. No hay otra manera de hacerlo. Perfecto. Venga. Hostia, cuando tengamos esto va a ser una puta pasada, ¿eh? O sea, van a estar las partes de abajo hechas y encima interconectadas por la derecha y por el medio. Madre mía. Y luego ya solo hará falta Piedra, hacer ladrillo. el lugar del paca-pancha. Del pacapuncha. Bueno, esto a hacer un poquillo así. Sí, pam, pam. Mira a tu alrededor. Llegan ninfas y elfos. No, en serio, ¿cuál es? ¿Cuál es, tío? Me quedo con las ganas de saberlo. No sé, dime a ver cuáles hay. Minotauro. Ogro. Bufalogro. Hombre lobo, vampiro, cositas así, ¿sabes? En plan, tú conoces un Qué montón. mierda, qué mierda Hadas, parte. Fénix, Cerberos, Hidra. Sé, es como, hay demasiados, ¿sabes? Gigantes. Me quedo con el vampiro. Así soy igual de guapo, cabrón. Y sabes, no pueden decir no, 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 porque no tengo cámara. ¡Wow! Oh, claro, porque eso significa 100% que tienes que ser súper guapo, claro, por no tener cámara. Puesto. No, por no tener cámara, hombre. ¡Ah! ¡Te he pillado, vampiro!
Te he No, pillado, tranquilo. vampiro. ¿Eh? No tienes cámara, pero es que tampoco tienes espejo en tu casa. ¡Wow! Porque si lo rompes. No, porque lo rompí. Claro, pero porque eres vampiro y no te ves. No sé si me entiendes. De lo feo que eres, no te ves. Ay, Dios. Así la vida, chavales. Cuando tengáis amigos, tenéis que insultarlos, porque si no, no. No vais a disfrutar. ¿Eh? ¿Ah? Si no, no, muy bien, si no, no vais a tener. La novia se Novio. consigue tratándolas mal y los amigos también. ¿Os pensáis que funciona diferente? Derek, tonto. Es que lo soy. Mira, ¿ves? Es que lo bueno de insultar a vuestros amigos es que es posible también que hasta lo reconozcan y todo. Y paséis un ¿Quién buen tiene la rato y camiseta? muy divertido, ¿eh? ¿Ah? No, pero para conseguir muchas cosas hay que ser mal educado. ¿Tú? Me recuerda a la mítica escena de la película de Ted. Cuando Ted no quiere el trabajo. ¿A ti te suena, Derek? Ted no quiere el trabajo de reponedor del supermercado o de. No, de. Creo que es cajero, ¿sabes? De esos que pasan y hace pip, No la vi, no la vi, Es la no la primera vi, tal cual, me parece. que Bueno. no la vi. Bueno, pues no quería el trabajo, ¿vale? Pero sin embargo tenía que O ir sea, obligadísimo a esa entrevista. Entonces, coge. Y estaban en la entrevista, ¿sabes? Con el jefe, que era así gordito, no sé qué. Y Ted me parece que le dijo: eres gordo y te huelen los pies, o algo así, o. O me follo tu mujer, no sé qué, algo así, ¿sabes? Le dijo. Súper feo. Y se lo queda mirando el tío y le dice: estás contratado. ¿Sabes? Y yo me quedé flipando, en plan: qué cabrón, ¿sabes? No, 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 y lo contrataron, ¿eh? Derek. Oh, ya tenemos el suelo. Oh my god. Pues eso, lo contrataron. Aunque cueste de creer, lo puto contrataron. Hombre, pero es una película, ya lo sé, pero. Es como que demostró ser. Demostró tener un carácter, ¿sabes? Aquí hay personas que a veces se pasan, incluso, creo. Con tanto carácter. ¿Eso no, Derek? ¿Hola? Por No, porque tú, pues bueno. De una persona que ah, claro, tiene. la culpa para mí, no, la culpa mía, Bueno, la pues culpa eso, tío, mía. porque tú eres un tío que tienes un poquillo de mal genio y carácter. Y si todo saliera Y. bien, no tendría este mal genio y tan carácter. Claro, pero es que la vida es así, nada sale bien Como que prácticamente. O sea, la no es gente que poco dinero, salga bien, el es dinero te que. lo paga. Ya ves, Ah. tiene que ser una putada, ¿eh? Tiene que ser una verdadera putada. ¿Verdad que sí? Sea, imagínate Ah. que tuvieras un colega que te debiera pasta y no te la devolviera. Es que, aunque ese Tengo. colega tuviera imposible de devolvérmelo, creo que me enfadaría igual, tío. No, pero el lunes, este colega, el lunes ya me va a dar la mitad del dinero. Ah, ¿sí? Ya, es Porque muy. sé dónde vive. Sé dónde vive. Hombre, claro, Y yo tengo cosas. pero que Tengo cosas tú. digamos que tiene. O sea, es más que nada si el colega puede, ¿no? Si recibe ese dinero. No, no. No, Si no, a lo mejor toca esperar a más tarde, ¿verdad? no. No, 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 tranqui. ¿No? No, este colega el Ah. lunes me va a dar la mitad del dinero. Ah, vale, no, Porque por si acaso. ese colega trabaja y entonces le puede pedir dinero a su jefe. Lo que no quiere. Hijo Ah, puta. hostia, qué cabrón. ¿Verdad que Hostia. sí? No, Yo no, siempre, así eso sí pensé. que. Eso sí que tiene razón, Derek. Que sobre todo, llegado a finales de mes, hay un momento en el que sí que se puede pedir adelantado al jefe. Porque, a ver, si lo pides a mitad de mes, es como, hostia. Sí que te gastas el dinero rápido, mijo. ¿Sabes? Que ese Pero sí. colega ya sabe, el jefe del colega ya sabe que el payo ese se ha gastado el dinero porque se ha comprado un ordenador, ¿sabes? Ah, claro, se ha comprado un ordenador.
Guiño, guiño. Sí, pero escucha, pero ese ordenador, el jefe opina que es importante. No, No ¿verdad? sé, tú sabrás. O sea, el jefe opina Él que es sabrá. importante No, e estoy delatado, no. indispensable para la vida. No, Por más que nada lo supuesto. digo porque, claro, a lo mejor le digo, oye, déjame pasta que me he gastado la pasta en el ordenador, ¿eh? Para jugar, para hacer gameplays, ¿sabes? Y le dice el chico. Entonces, él podría perfectamente, y estaría incluso en lo cierto, de decirle, no, porque el PC tú lo has usado para tu beneficio y no es nada como, por ejemplo, comida y todo esto que sería importante, ni ropa ni nada. Y tú me estás pidiendo ahora dinero para más tonterías, ¿sabes? Ya está. Yo creo que le diría eso el jefe, ¿eh? Más o menos. Yo creo que no, porque el colega es ¿Trobes? que lo que no quiere, porque ya es que ya estamos casi final de mes, ¿sabes? Y no quiere. No, yo creo que seguramente si no cobra, él será muy buena persona porque tú le conoces. Es un tío que normalmente paga y si puede pagar pronto, pues paga pronto. Entonces él seguramente intentará pedírselo al jefe. Sé porque no sé, la primera vez que le dejo dinero y la primera vez que me ha fallado, ¿sabes? O sea que ¿En serio? sí, No, tío. no, acaba con ese hijo de puta. ¿Verdad que sí? Guiño. Guiño, soy yo, por supuesto. Sí, soy yo. Tranquilo, que no se ha escuchado. Bueno, hay un momento en el que yo tengo inspiración. Está lloviendo. No, no, es un puto temazo, ¿eh? O sea, yo confío en que esto va a petar. De hecho, ya está ahí en YouTube. La han visto 900 personas casi ya. Está a tope, está a tope. Y la verdad, espero que la música vaya muy bien este año. Porque si no, ¿sabes qué tendría que hacer, Derek? Suicidio. A ver, no. Ganas me dan. Porque meterle todas tus ganas a una cosa y que no salga como tú esperas, por supuesto que da muchas ganas de tirar la toalla o incluso de la vida propia, ¿no? Pero, aparte de eso, yo diría que lo que debería hacer en el caso. Pero esto no. Lo hemos alargado demasiado. En el caso de que yo no, o sea, no reciba mejores puntuaciones y tal, tendré que retrasar mucho la música. En plan, ya no podré, por ejemplo, hacer un tema cada 1 o 2 meses. A lo mejor hago dos temas al año, ¿sabes? O tres. Por O un álbum. No sé, pues porque es lo que tiene, tío. Si no genera interés, no voy a darlo. Es como, mira, por ejemplo, ahora qué si quieres tú para tienes una futuro. tienda, tú tienes una tienda. Ahora tú vas a resolver este problema, ¿vale? Tú tienes una tienda y vendes frijoles y garbanzos, ¿vale? Entonces, ves que los garbanzos se acaban todo el rato y tienes que estar reponiendo todo el rato y los frijoles se acaban de uno en uno. Cada día, bueno, cada semana solo se llevan uno, un pote de frijoles. Claro. Y los guisantes es youtubers, ¿no? Es la moda. El guisantes es lo que más. A ser No, no, youtuber, no, no, ¿no? no intentes relacionar. Tú hazme caso, tú escúchame. Si tienes esa tienda, entonces tú tienes los garbanzos y los frijoles. Y los frijoles se venden muy poco, pero muy poco. Que ves que, hostias, que tardan muchísimo a venderse. En cambio, los garbanzos se van vendiendo diariamente. Y esto, pues está bien, aunque no sea rico, pues. Entonces, ¿qué harías? ¿Volverías a comprar frijoles o comprarías el doble de garbanzos? No sé, pero qué relación a doble Es que es relaciona. eso, no, no voy a relacionar nada. Bueno, vale, Oye, va. entre nosotros ya nos entendemos. No, pero escúchame una cosa. Yo no estoy diciendo que voy a dejar la música. O sea, la música es demasiado. Es demasiado mona y bonita y divertida, ¿sabes? Para dejarla. Pero, en cuanto a hacer más o más seguido,
Ahí va a haber un cambio. Ahí va a haber un cambio muy drástico, la verdad. Y no me extraña. Vale, eso lo Te tenemos por retiras de aquí. la música. ¿Eh? ¿Qué dices? Te retiras de la música para ser youtuber. No. Yo no he dicho eso. ¿Qué es lo que estás intentando Ratón. decir? ¿Qué es un ratón? Y pusiste demasiadas antorchas aquí abajo, tío. No. Me cago en la puta. Y por culpa de tus antorchas de mierda que pusiste, acabo de romper un bloque que no estoy encontrando. ¿Vale? Dios mío. No A ver. rompas bloques, tío. Rompe la antorcha. Es que tú también. Sí, claro. Porque como la antorcha no es un tile súper pequeño. Un A tile. ver. El sitio sobre el que pulsar. Agujero negro. Es. Tile. Sí. Tú intentas desviar la atención. Vale, entonces, Bye. lo que vamos a hacer es, como aquí arriba está esto, voy a cubrir todas las paredes con esto. ¿Vale? Sí que es verdad que va a bajar un poco el volumen de la sala, va a ser más pequeña, pero necesitamos hacer esto. Porque si no se va a ver muy, pero muy feo. Ahí. En fin, la hipotenusa. En fin, sí. La hipocetuna. La hipotunase. La hipopopopo. La hipopopupa. Hay cuidado. ¿Qué te vas a comprar para Black Friday, tío? Friday o Nada, Cyber. bro, no tengo dinero. El día 3. Ah, no, que el día 3 ya se habrá acabado, ¿no? ¿El día 3? No sé, sí, o sea, No, no, no se ya está para el acaba día, ese ¿no? día, hombre. Se acaba mucho Se acaba antes. con Claro. Si no, claro. mira, me hubiera pillado Black Ops 3 de Steam, que estaba a 20 euros, y ya hubiera empezado con los customs de Black Ops 3. Pero el Black Ops 3, a ver. Sí, está a 20 pavos, tío. ¿Al Instant Gaming? No, a Steam. ¿Y lo has mirado al Insta? ¿Al Instant? Pues no sé, supongo que más barato. Fuera, fuera. Ahí, por. Al Instant Gaming lo he mirado, no, no lo he mirado. Sí, pero estará carito. Hostias. Hostias. ¿Cuánto? Está más caro el Black Ops 3 normal. Ah, no, que es para Xbox. Amigo. Steam, ¿no? Sí. Hostia. Hostia. 20 euros, pero de 40 y Está pico. más caro. Está más caro el normal que el deluxe. Hostia. Pero porque el deluxe está. El deluxe Está de es oferta. 42 pavos. El deluxe es 42 pavos. Bueno, porque está de oferta, ¿no? Zombies deluxe, 41 Cuidado, pavos. antorchas, tío. 42. Y esta gallinita se va por ahí. Adiós. 40 y pico pavos, ¿sabes? Casi nada. No, y yo lo que me quería pillar era el de 20. Es que a mí, que tenga los mapas o no, me da igual. Porque al final, o sea, los mapas los tengo comprados en la Play. Los voy a jugar en la Play, por supuesto. Mapas comprados. Pero bueno, aparte de que los gráficos y todo seguramente sería mejor a la hora de jugar, también lo pillaría por los custom maps, ¿sabes? Por los customs, que es que los de World War están muy bien. Y es posible que vaya a seguir trayendo y todo esto. Pero los de Black Ops 3, es que con esos gráficos y con tanto easter egg y tanta cosa, da mucho juego. Ahí está. Joder, cuánta gallina de mierda. Voy a mataros a todos, tío. Ahí está. ¡Voy a mataros a todos! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otro más! ¡Ahí! ¡Fuera! Y otro. ¿Hay más? Pues vamos a matarlos. ¡Fuera! ¡Ja! ¿Vale? Ahí. Y tú también. ¡Puto! 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 Pero oye, que con Nederita no muere el cabrón. Ahí. Es que Derek poniendo pollos, antorchas. Media hora. Aquí para quitarlo todo. Que él se piensa que hace gracia. No, pero no hace gracia.
A A ver, ver, lo que vamos a intentar es recrear la parte de abajo de manera que podamos. Yo preferiría piedra, pero piedra como. ¡Oh! No, pero eso es brotador de amatista. Bloque de amatista. Esto. Vale. Vamos a ponerlo. Bueno, aparte de que toda esta pared tendremos que hacerla de este material. Esto de aquí, ¿vale? Aquí ya va a haber una cosa que va a ser. ¡Hola! Hace ruidito cuando lo pones. ¡Ole! Vale, esto va a ser la parte interior donde coge las piezas en X. Las piezas para la trampa de ácido. Pues sería esto. Ahí. Ahí está. Primero vamos por aquí, por aquí, por aquí. Ahí. Pap, pap, pap. Perfecto. Bueno, esto fuera porque vamos a tener que rellenarlo. Ah, bueno, no, claro. Vale, porque lo haremos desde aquí mismo. Ok. Vale. Vamos a seguir. Moar, moar, moar. Ahí está. Perfecto. Ok. Mira, es que hacen una musiquilla que flipas, ¿eh? Estos dos. Estos dos bloques. Perfecto, ya casi llegamos, ¿eh? Vamos, vamos, más, más, más. Quedó. Ahí. Y creo que esa es la última columna de dos, ¿ya? Preguntaréis, ¿por qué coño has hecho esto? ¿Por qué? Porque, porque, porque. Ahora, con piedra, bueno, con la misma pizarra profunda, ¿vale? Porque que puede quedar muy bien, así el estilo. Vamos a hacer así. Así. Y así. Ok. Una bajada será por aquí. ¿Vale? Puedo poner escaleritas de buen color. Porque escaleras de pizarra hay, pues escaleras de pizarra. Perfecto. Ahí está. Y ahí está. Perfecto. Entonces aquí va a haber una separación de uno. Para simular un poco lo real. Lo real Paris. Fragrance de Lancôme. Ahí. Lancôme Paris. Y luego esto por aquí. Ok. Más, más. ¡Oh, no! ¡Se ha roto! ¡Ay, ay, ah! Vale. Más. ¿Cómo? No, hombre, yo lo veo más como así, ¿no? Es que no sé por qué he hecho eso tan doble. Ahí. ¡Pum! Joder, no te rompas. Ok. Esto por aquí. Así. Sí, porque vamos a poner esto con esto. Ahí está. Y esto sí. Esta más pequeña y esta más grande. Pero bueno, no hay problema. No hay problema, amigo. Espera, si lo ponemos un poquito más atrás. En plan. Esto así. Y esto aquí. Bueno, yo creo que sí, ¿eh? A ver. Más. Pap, pap, pap. Cuidado, que el muro ya llega ahí, ¿eh? El muro de Berlín. Va a quedar guapa la sala, ¿eh? Hostia. La salamandra. Y por supuesto, como hay allí también, aquí va a haber una subidiña. Una subidiña, por supuesto. Así.
Y así. Fantástico. ¡Ole! No, no. Tremendo, tremendo. Así. Ahí. Y ahora dime, Derek, ¿cuál es tu youtuber favorito? ¿Eh? A mí me importa la mierda. No tengo favorito tampoco. ¿No? ¿En serio? ¿Por qué? No sé, ni los veo tampoco, tío. Así. ¿Por qué? Porque te has enganchado a los shorts, ¿no? Bueno, exactamente. Un poquillo. Ya me lo pensaba. Que algo así tenía que ser. Ahí. Ahí. No, esto así. Vale. Este por aquí. Dos juntos, separado. Así. Y juntos. Vale. Esto aquí. Juntitos, separado. Ah, bueno, así mejor. Vale. Entonces. Teóricamente aquí debería haber una escalera. Mira, voy a hacer. Cuidado, que es que así soy yo. Así soy yo, de buena gente. Haré la escalera esa, ¿vale? Y otra allí. Pero no llevarán a ninguna parte. ¡Toma! ¡Toma! Para que se parezca un poquillo al mapa. Pero obviamente, como no podemos hacerlo del todo bien, pues bueno, lo disfrutamos como podemos. Así. Casi 2 horas, Derek. ¿Qué dices? Exacto. Oh my god. No, pero para que no se haga tedioso, lo repartiré en 2 capitulitos. A lo mejor, ¿no? En plan, acabamos y lo reparto en 2 capitulitos. Ni se te ocurra irte en este momento. Pam, pam. Y no, y no, y no. Y cada día es peor. Yo. Y cada día es peor. Perfecto. Eso sí, vamos a poner ya antorchitas, que es que no veo una puta patata. No veo una patata. A ver, por aquí. Más, más, más. No. Esta mierda no me alivia el dolor. Oh no. Oh, oh, oh. No me hace sentir mejor. Ay. No volveremos a ser lo que fuimos. Canta, canta, Derek. No volveremos a... ¿Hola? ¿Hola? Hombre, no, es que si no cantas, pues... Pues fatal, tío. ¿A qué hemos venido aquí? ¿A cantar? Bueno, sé la verdad. Exacto. Tú mismo lo has dicho. A cantar... Mucho, además. Así. Vamos a romper toda esta pared. Todo, toda esta pared. Hostia, va a estar cabrón, ¿eh? Fua. Romper toda la pared, madre mía. No, no. Si jode que flipas. A ver. Vale, vamos a romper primero por aquí. Que es la parte más sencilla. Vamos a dejar esto. Ah, bueno, la escalera que sin querer la he roto. Ahí. ¿Queda bien? Sí. No volveré más a ser lo que fuimos. Vale. Seguimos para allá. Más, más, más. Ok. Hostia, tú. Madre mía. Para romper todo esto. Hostia, tú. A ver, si en verdad. Si me ayudaras, acabaríamos en un momento, ¿eh? Eso sí. Sí, yo va. Oh, oh. Vale, vamos a. Poner arena.
Sí que acabaríamos, sí. Hazme caso. Si yo lo digo, no es por nada, ¿sabes? Madre mía, pedazo rata, chaval. No Madre mía. volveré más Acabo de ver un así. demonio, tío. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Has visto un demonio? Pero hay una pregunta, ¿cómo es que tienes ratas en casa? Porque la estoy criando, tío. Hay mucha gente que le gusta las ratas, ¿eh? Últimamente estoy viendo, sobre todo muchas chicas, Lo que pasa es que que le van gusta la rata. criando, Sí. ¿sabes? Van teniendo hijos y pues hay de nuevas y, ¿sabes? A ver, si son monas, son monísimas, eso sí. Pero, coño, que son ratas, ¿sabes? En plan. De hecho, las ratas estuvieron a punto de matar a toda la humanidad, ¿sabes? Con lo de la Me peste gusta negra. por eso. Me gusta por eso, tío. ¿Por lo de la peste negra? Claro, tío. Claro, porque a ti si te empiezan a salir de golpe bulbos, te encantaría, ¿no? Bulbos. Bulbos sebáceos. ¿Cómo? Sí. Bulbos sebáceos, tete. Como granos enormes en toda la piel. Sí, bulbos Bueno. sebáceos. En plan, como que y te petaban y necrosabas y era asqueroso, tío. La peste negra, tío. De toda la vida. Que te salían como unas burbujas en el cuerpo. ¿No te suena? Sí, a ver, que sí, coño, a ver, claro. Ah, vale, la típica. Es que eso se estudia en todos lados. Hasta en mi casa se ha estudiado. Y no. In nomine Patris, de Filii, de Spiritus Sancti. Fili et Spiriti Santi. Creo que hoy se acaba, ¿eh? Derek. Hoy se acaba esta pedazo de construcción. Hoy es el día. Ahí, vale. Perfecto. Ok. ¡Oh, yeah! Toda la pared. Madre mía. Eso sí, queda fantástico. Queda muy bien ambientado, ¿eh? Y en estas partes es donde estarían lo de las escaleras, ¿no? En plan. Porque, claro. Tú si vas aquí. Tiene que haber una parte que sea como así. Así. Ok. Entonces, esta parte, que es así, arriba tendrá una escalera que subirá. O sea, abajo habrá una escalera que subirá. A ello. Uy, no, no, esto no. Ah, sí. Perfecto. Ok. Y yo diría que la escalera sería más por aquí. Podría hacer una escalerita por aquí. Así. Ok. Entonces tenemos la escalera, pero también la posibilidad de ir por aquí. Entonces ya empieza a parecerse más. Empieza a parecerse. Obviamente lo hago como un espacio reducido. No tengo más espacio. Pero está muy chetado. A ver. Ok, yo creo que esto. Alargaré un poquito. Ah, sí, más o menos. Yo creo que así es perfecto. Ah, sí. Sí, o sea, yo lo veo bastante guapo. Vale, entonces. Madre mía, pero qué chulo ha quedado. Por aquí. La otra debe ser por allá. O sea, y si esta la hemos hecho ahí. En plan, saliendo hacia aquí. O sea, hacia allí. Pues aquí. Tiene que ser. Ok. Ok. A subirle aquí este bloque. Pam, pam. Tú fuera. Vale, por aquí, por aquí. Y llegamos hasta el final de la pared. Y le damos la vuelta, sí. Como una tortilla. Como una tortilla de toda la vida.
¿A ti qué tortilla te gusta más? ¿La francesa o la de patata? Patata sin cebolla. Sin cebolla, ¿eh? Ya sabéis, chicos, si algún día le compráis una tortilla, que sea sin cebolla. Así me gusta. A ver, sin cebolla. A mí sin cebolla, la verdad, yo creo que no me gustaría, ¿eh? ¿O sí? Por O sea, sí que me gusta, pero la prefiero con cebolla, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero con cebolla. Cebolline, cebolline. Bueno, pues porque con cebolla está bastante bien, la verdad. Vale. Las dos partes absolutamente iguales. Mira qué bonito, madre mía. No, no. Eso no tiene precio, ¿eh? Eso no tiene precio, chavales. Así. Ahí. Vale, pam. Y ahora queda la peor parte. Y es quitar toda esta pared para que todo quede uniforme. Y ya habremos acabado. Así que. Pum, pum, pum. Y empezamos. ¡Wow! Y empezamos a quitar la pared. Madre mía. Hostia, va a estar tedioso quitar todo esto, ¿eh? Oh my fucking god. Pero bueno, sin detenimiento y sin descanso, el ganso se le metió al manso. Me ha salido de dentro, ¿eh? Hostia, mierda, he petado lo que no tenía detrás. Me ha salido de dentro. ¡Como a ti la polla! ¡Wow! ¡Wow! Derek, pero sonríe, por favor. Ahí está. Muy bien. Bien hecho, Derek. Así y así. ¡No! ¿Así? No, es que yo flipo. Ahí, venga. Joder. Ahí está. Yo no sé por qué cae arena, tío. Tío. Yo aquí puse bloques, tío, y no lo estoy rompiendo ni nada. Venga, au. Va por culo. Y voy a entrar por aquí. No sé. Así, y hacemos así. ¡Pum! Aunque, hostia, esto podría conectar por fuera, ya si queremos, pero bueno, lo haré más adelante. Nosotros vamos a respetar todo lo que hay. ¿Quieres hacer esto? No. Déjame poner un bloque, hombre. Es que claro. Es que me cago en la puta, tío. Que ponerme aquí. Voy a poner esto. Voy a poner arena. Voy a poner arena. Ahí. Sí, que enfado monumental, tío. Que no caiga la puta arena. No caiga la puta arena. Ahí. Más o menos. Casi lo tengo, ¿eh? Esto fuera, fuera. Todo esto que se vaya bien fuera. Bien fuera, bien fuera. Cuidado, ya lo tenemos casi. Ahí. Ahí. ¿Qué más? Esto fuera, que queda mal. Más, más, más. Parte de arriba está, creo. Así. Perfecto. Y la parte de arriba está hecha. Vale, pues vamos a empezar a construir. Sobre todo por aquí arriba. Vale. Que ya esté hecho. Así bajamos abajo, lo hacemos todo y ya estaría. Vale. Pum, pum, pum. Cuidado. ¡Wow! Está empezando a quedar muy, pero que muy chido, ¿eh? Ahí. Perfecto. Epa. Esto aquí. Así. Yo creo que así queda bastante mejor. Si luego tenemos que romper algún bloque para hacer la entrada más original, pues bueno, se rompe. Pero así me gusta mucho cómo queda. Así, venga. Más bloque, más bloque. Y más aquí, vale. O sea, 2 horas y 10, ¿eh? Señorito Derek.
Hoy nos lo estamos currando muchísimo. ¿Tú crees? Hombre, sobre todo tú, ya lo sabes. Yo, claro, tío, ¿qué te crees? Tú siempre. Yo Cuidado que siempre activo lo mucho. acabo. Siempre activo, nunca fake. Siempre real. Activo hasta la muerte. ¿Oíste, bebé? ¿Vale? Oh, vamos a poner antorchas. ¿Qué lo tenemos, chicos? Oh my fucking Vale, pam, pam. ¡Oh! ¡Oh my god! Vale, vamos a romper toda esta masificación de antorchas de mierda que puso el Derek. ¿Vale? Porque todo esto lo vamos a tener que romper. ¿Vale? No se puede. ¿Vale? Todo esto lo vamos a tener que romper. Oye, nada puede ir aquí. Y bueno, ya para hacer un poco el paripé, montar el pack-a-punch y los cuatro lados de piedra que hay, así donde se puede encontrar la calavera. Esos montoncitos de tantas calaveras y tantas calaveras. Vale. Más. Más, venga, pam, pam, pam. Pam, pam. Venga, va, ya acabamos casi. Dios. Vale, ya hemos quitado todas las mierdas de antorchas del Derek. Perfecto. Ahí. Perfecto. Esto ahí. Bueno, no, espérate un segundo porque, claro, aquí se vienen cositas. No podemos. Así. Pam. Pam, pam, pam. Y ahí, más o menos. Ahí está. Perfecto. Ok. Vale, esto lo vamos a llenar. Bueno, vamos a hacer como que está lleno de esto. Ahí. Magia. Vale, eso sería uno. Uno de ellos. Entonces, aquí vamos a hacer otro de estos. Ahí. Vamos a aunarlo más o menos. Espera, vamos a hacer más. Ahí. Perfecto. Perfecto. Vale, vamos a subirlo. Sí, dos bloques yo creo que está bien. Uf, creo que demasiado alejado incluso, Quitamos más diagonal. Así. Sí, más o menos. Aquí es más pequeño, pero da igual. Ahí. Perfecto. Vale. Y son cuatro, o sea que hacemos este aquí también. Perfecto. Puede ser también un poco regular, porque al final es que son piedras. Ay, mierda. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Y la última. Aquí. Aquí. Esto aquí. Ay, mierda. Vale. No, fuera. Vale. Esta es más cuadrada perfecta. ¡Oh, yeah! Chavales, decidme que esto no se parece a la sala de. Del Pack-a-Punch, mira. Es que es literal, ¿eh? Vienes. Espera, claro, tengo que hacer la subida, que no me he acordado. A tener que romper un poquito por aquí. Así. Sí, porque si yo hago así. Así. Y así. Oh. Oh. Voy a tener que romper un poco más incluso. O se descubren cosas malas. Vale, ahí. Pam, pam y pam. Vale, ahí sí que se puede. Pero se junta, tío. Se junta. Vamos a hacerlo desde aquí, ¿vale? Que es como se tiene que hacer. ¿Me recuerdas a mí?
Vale, esto, perdonad, ¿eh? Así, así y así. Cuidado, voy a tener que poner el bloque. Joder, hostia, tú. Vamos a poner esto aunque sea. Pum. Y esto vamos a ponerlo así. Escalerita, escalerita y escalerita. Perfecto. Madre mía, qué bonito. Mirad, es que esto es la puta sala del Pack-a-Punch. Mirad. La sala del Pack-a-Punch. Y ahora, rápidamente, esto ya es muy easy, muy easy. Un material así. Mira, decirlo carmesí, no sé por qué, pero me gusta. Me gusta. Vamos a ponerlo centrado. Vamos a poner el pacapuncha. Pacaponcho. Así. Incluso uno más alto, pero así. Diría que sí, ¿no? Así. El pacapunch. Y una luz. Una luz. Bueno, algo que haga como si fuera eso de color naranja que hay en el Pack-a-Punch. A ver. Leña de acacia sin corteza. Claro, porque si pongo naranja. Mira. Cemento naranja. A ver cómo queda. No, fantástico. La verdad, o sea, queda de puta madre. Sí que es verdad que molaría que brillara y todo esto, pero queda de puta madre. O sea, no me digas que aquí tú no vas a mejorar tus armas, por supuesto. Dame un segundito, a ver cómo queda así. A ver. Me queda más realista. Queda más realista. A ver. Porque claro, al final Minecraft es cuadrado, todo es cuadrado. Vamos a dejarlo así. A ver. Calavera. Calavera normal. Vale. Vamos a poner calaveras por aquí. ¿Vale? Como si fuera de verdad el COD. Ahí. Ok. Pum, pum. Pum. Y ahí. No, no. Fantástico. O sea, mira cómo quedas. Es que están hasta las calaveras. Por aquí también había alguna, ¿qué otra? A ver, por aquí. Y por aquí el lado de la puerta también. Vale. Así. Queda guapísimo, tío. Ahí está. Voy a cerrar esto. Pum. Vale, pues ahora, recordad, solo podemos salir ya por donde entramos la última vez. Mierda. Bueno, ya sé por dónde voy a salir, ¿ves? Que al final las cosas malas acaban siendo buenas. Mira tú. Pues chicos, aquí tenemos ya por fin en Minecraft Nefastia el mapa de Ix. Madre mía, lo que ha costado, ¿eh? Pero aquí está. Hoy lo que hemos hecho, bueno, tenemos. Vamos a hacer una recapitulación antes de terminar el episodio. Es que tenemos que ver un poco lo que hemos hecho, ¿no? Después de tantos días. Vale, tenemos en medio el Coliseo, ¿vale? Que se difumina en cuatro torres. Sin embargo, esas cuatro torres están conectadas por fuera, ¿vale? Por fuera. Y también van hacia adentro. Hacia adentro. Y aquí en medio está el Pack-a-Punch. Que parece bastante rápido, dicho así. Pero no, ha costado un montón. Pues chicos, a ver. Espero que os haya gustado. Dadle like. Suscribiros. Y comentad. Porque pronto se vienen vidiacos aquí en el Coliseo matándonos. Y reventándonos la puta face.
muchos más desafíos, muchas más cosas próximamente en Nefastia. Así que nos vemos. Derek, saluda. Adiós. Nos vemos y hasta la próxima.